amigos y amigas de YoInfluyo.com. Recientemente llegó a México Netflix, un servicio de entretenimiento ilimitado online, que funciona a través de una suscripción mensual y ofrece películas, series e incluso telenovelas. Estos contenidos los puedes ver directamente en tu computadora o en la televisión si esta tiene conexión a internet o a través de dispositivos con conexión a internet, como son las consolas de videojuegos Xbox y PlayStation 3. Este servicio realmente no es nuevo, pues existe desde 1997 en Estados Unidos, donde de hecho hay varios servicios similares como Hulu o las páginas de las mismas cadenas norteamericanas. Sin embargo, en México, aunque podemos acceder a estas páginas, no al contenido, pues está restringido por IP a esta zona que es Estados Unidos. Sin embargo, con la entrada de Netflix al mercado mexicano y latinoamericano, se desbloquea al menos en esta página, por lo que se puede prever que se desbloqueen este tipo de servicios y cada vez la oferta crezca. Sin embargo, por el momento nada más tendría como competencia, podemos ubicar a iTunes, que también ofrece películas y series a la venta y a la renta. Pero con este tipo de servicios que cada vez se vuelven más populares y llegan a más países, podemos constatar que el consumo mediático se está trasladando a la red, no solo por este tipo de ofertas, sino por las sinergias que se están haciendo. Pues de hecho sabemos que es muy probable que en próximas fechas Facebook anuncie un servicio de música a través de su red social y un convenio precisamente con Netflix y Hulu. Una de estas páginas que les comento ofrece también un servicio muy similar al de Netflix. Habrá que esperar para confirmar esta información y ver que también esté disponible en el mercado mexicano. Soy Paola Villela para YoInfluyo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.